Tenemos en la línea telefónica a Ivonne Ortega, a quien me da mucho gusto saludar. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer platicar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Al contrario, Ivonne, muchas gracias. Estábamos escuchando parte de las declaraciones acerca de este proceso en el que no estás de acuerdo con los resultados que se dieron y que ya se dieron a conocer a nivel nacional. ¿Qué opinas, primero, de los resultados de este proceso? Y te pregunto también si vas a seguir como militante ahí en el PRI. Bueno, primero te contesto la primera. Por supuesto que sigo como militante en el partido. Las convicciones no se cambian por una elección. Uh-huh. Las convicciones de cambiar el partido, de democratizarlo, de regresarlo a su base, de poder escuchar la militancia, de que todos los cargos sean consultados, que no haya amiguismo con Falrasco, siguen intactas como ayer, como antier y como toda mi vida. Seguiré en el partido luchando con los militantes. Este es un paso importante, aunque es un paso importante, aunque muy lamentable el actuar de la cúpula en respecto de robarse la elección, embarazar las urnas, ya saben, el acarreo, todo lo que pues, dieron conocimiento diferentes medios de comunicación y también muchos en redes sociales, urnas embarazadas. En el caso nuestro, por ejemplo, que la Comisión de Procesos Internos no nos acreditara poco más de 1,000 representantes electorales y que 877 no nos dejaran entrar debidamente acreditados a las casillas, pues obviamente se habla del proceso del embarazamiento de las urnas y que te dan, por ejemplo, el resultado electoral que ellos presentan, te daría 20 segundos por votación de todos los electores, no por 24 horas, que es imposible. A la una de la tarde ya estaban cerrando las casillas con el 100% del padrón electoral votado. Ojalá que esas fueran así, fueran las constitucionales, ¿no? Correcto. ¿Cómo será tu postura ahora con Alejandro Moreno? ¿Lo van a apoyar ahora que ya el resultado está dado? ¿Cuál va a ser tu postura, sobre todo en este nuevo proceso que sabemos fue muy complicado? Fue un proceso largo en el que inclusive se perdió la credibilidad del que en un momento, en ese entonces, era el partido más importante de nuestro país, Ivonne. Eso es lo más lamentable, que tenían una gran oportunidad de hacer un proceso completamente transparente, limpio, en donde sea la voluntad de los militantes la que pudiera decidir. Decidieron regresar a las prácticas que han rechazado ya la sociedad en el 2000, lo rechazó en el 2018 con un gran énfasis en el 2018 y siguen tomando esas decisiones porque pareciera que tener el edificio y tener el logo es suficiente, cuando no lo es así. La militancia es el partido, no el partido es la militancia. Y si no tienes a la militancia, pues aunque tengas el logo y el edificio del partido, pues no representas mucho. Correcto. Ivonne, ¿has tenido oportunidad de platicar con Lorena Piñón al respecto de este tema? ¿Está de acuerdo también en que estos datos que nos proporciona sobre las urnas embarazadas, sobre este proceso irregular que tú estás reportando, también es el sentir y el pesar de ella? No he tenido oportunidad de platicar con ninguno de los dos aspirantes. Hoy he estado platicando con los militantes que confiaron en este proyecto, que entregaron su proyecto personal, su trabajo, su dedicación, y que fueron inclusive secuestrados, levantados, les soltaron las llantas de sus coches, los encerraron, los encadenaron para que no llegaran a la representación. Estaba hablando con ellos, básicamente me concentraba en eso. Correcto, bueno, pues ahora lo que viene es un proceso de reconstrucción interna complicado que, pues lo tengo que decir así, que se está viendo pues de inicio un poco empañado por estas situaciones irregulares y además por estas acusaciones y este proceso que se ha marcado. ¿Consideras que esto va a entorpecer un poco otra vez el resultado y sobre todo el reflejo de la gente que quiere ver de alguna manera los que forman parte de este partido y también quienes han creído en el PRI durante tantos años pueden ver entorpecido este proceso como algo a futuro? Lamentablemente no un poco empañado, un mucho empañado. Se generó una expectativa, tengo que ser honesta también, una expectativa muy baja en la militancia, pero con una gran expectativa en la militancia. La votación real en la participación electoral ha sido entre el 15 y el 20% del total del padrón, y ese fue el que debió haber definido. Optaron mejor por embarazar las urnas, aparentar una elección que no es real y que al final de cuentas no podemos meter papeles a las urnas cuando lo que se tiene que ganar son los corazones de las personas que compren el proyecto, que acompañen el proyecto del partido para los momentos más difíciles, como tú lo dices. Este es el momento más difícil que ha atravesado el partido y pareciera que no le entienden los de la cúpula, pareciera que seguimos en las mismas condiciones como si estuviéramos con 200 diputados federales y todos los senadores de nuestro país. De acuerdo, sí, mucho trabajo que hacer por delante todavía en este proceso y lo que viene para el Partido Revolucionario Institucional, pues en el futuro. Ivonne, te agradezco muchísimo la llamada, muy buenas tardes, seguiremos en contacto y te agradezco que te tomes este tiempo para hacer estas aclaraciones. Buenas tardes.